Correcto, yo lo decía la semana pasada en otro programa de este canal, que bueno, que hemos festejado también el Día de la Mujer de Alimentación, y realmente fue un éxito, casi de la totalidad de las mujeres de ambas fábricas. Y lo interesante y lo bueno, yo decía que prácticamente lo hacemos todos nosotros, los chicos nuestros de comisión y algunos que no son de comisión, que colaboran. O sea que es todo lo que se hace, la cena, todo lo que se sirve, son todo, es toda gente nuestra, y eso es lo bueno y lo interesante. Bien. Y ahora para el sábado 25 vamos a festejar el Día del Niño, por eso invitamos a todos los papás y a las mamis que lleven su chiquito. Que bueno, que va a haber juegos, va a haber pelotero, va a haber una obra de teatro. Es gente que hemos contratado de la ciudad de Santa Fe, Festilú creo que es el nombre. Así que bueno, creo que es lo que único que esperamos, que sea una linda tarde, como para de pronto disfrutar del patio y que los chicos pasen 2 o 3 horas de la mejor forma, ¿no es cierto? Claro. Por supuesto que invitamos a todos los papás que se traigan el termo y el mate para pasar una linda tarde. Claro. La idea es que todos los afiliados, el grupo familiar, porque cuando nosotros decimos afiliados, a veces es como uno de la familia, pero estos beneficios que brinda el gremio siempre son pensando en la familia completa, ¿no? Obviamente, por supuesto, todo lo que es beneficio es para todo el grupo familiar. Fíjate un detalle que termino de pasar recién por el salón y están los albañiles trabajando, porque parece mentira, pero en momentos complicados, pero seguimos haciendo cosas. Están picando la pared, digamos, a la altura de 1,5 metros. Vamos a revestir todo el salón a nuevo. Luego, una vez revestido, vamos a pintarlo y lo vamos a dejar a nuevo para que todos los afiliados que disfrutan de los fines de semana tengan las mejores comodidades. Claro, un salón que ya tiene los baños nuevos porque se hicieron hace muy poquito tiempo, que está climatizado para, bueno, dependiendo la época del año, se pueda, digamos, tener un ambiente acorde a la circunstancia. Digo, ya vienen realizando todo este tipo de obras para todo el tiempo tenernos las mejores condiciones. Claro, así es. No contamos con los mejores sanitarios en su momento, ni tampoco teníamos en su momento tampoco gas, no tenemos calefacción. Hemos comprado el año pasado un equipo de aire más que interesante, cuestión de que en las distintas épocas los afiliados, como dije anteriormente, lo pasen lo mejor posible. Claro, y el salón está pedido todos los fines de semana, digamos, hay que Sí. hacerlo con antelación. Nosotros tenemos parte del año 19 ya, anotado ya con distintos afiliados de ambas fábricas, pero por ejemplo hemos tratado como para que de pronto lo usen más, o sea, todos o casi todos, años anteriores hasta 4 veces lo pedía un solo afiliado. Hemos reducido a 2 pedidos por año, así tienen la posibilidad otro también de usarlo. Claro, sin duda, porque hoy también cuando uno hace algún evento familiar o una reunión y necesita espacios más amplios, bueno, en el caso del gremio ofrece este espacio que obviamente para la familia es mucho más benéfico que salir a alquilar otro salón que, bueno, tiene otro costo, ¿no? No, sin duda, por supuesto, además tiene todas las comodidades y después tenés todo, simplemente tenés que llevar el afiliado lo que van a comer y lo que es música o cosas por el estilo. Lo demás está todo instalado ahí en el salón y los quinchos en el caso que sea verano que están afuera, ¿cierto? Bien, Artemio, con respecto a lo que va a acontecer el sábado, entonces los festejos del Día del Niño, vamos a mencionar nuevamente el horario para que, bueno, todos traten de ser lo más puntuales posibles y también todos los espectáculos que están programados se pueden realizar, ¿no? Sí, claro, a partir de las 14:30 el día sábado, y como dije anteriormente, esperemos que el día sea lindo, lo podemos disfrutar en el patio. Y de lo contrario, tenemos un salón calefaccionado, no vamos a tener ningún problema de pasarlo adentro. Claro, mencionaba antes que no es la mejor de las épocas y que obviamente para el gremio debe ser también un esfuerzo organizar este tipo de eventos, donde si bien trabaja toda la comisión y donde hay mucho, digamos, esfuerzo, tiene un costo también organizar de festejos del Día del Niño, el agasajo, como bien decíamos al comienzo, a las mujeres. Sí, claro, todo tiene costo. Tal vez lo del Día del Niño sea el costo menor, ¿no es cierto? Porque obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento no es el mejor momento para seguir haciendo obra, y sin embargo tratamos en lo posible de continuar, pero se complica día a día porque todo lo que, bueno, vos sabés, todo lo que vas a comprar un corralón, todo lo que fuere, todo, obviamente todo tiene aumento. Entonces, Bien.
y a vos nosotros prácticamente ahora hasta noviembre del año que, de este año no nos entra más en ningún tipo de aumento de los aportes, porque el próximo es en el mes de octubre, que nosotros lo cobraríamos en noviembre, es un 7%, que bueno, otra vez algo ayuda, pero bueno, por eso te digo, siempre vamos un poquito atrás como los trabajadores. En este momento el trabajador está muy complicado, porque realmente la inflación es, ya te diría, más que importante. Entonces ya los salarios, más allá que hemos conseguido ese 25%, pero son en tres cuotas, es complicado, se complica el día a día, porque yo tengo compañeros de ambas fábricas que alquilan, que esto, que lo otro, y está, yo te diría, muy complicado. Claro. El diálogo que ustedes mantienen con los empresarios de aquí de nuestra ciudad tiene que ver con tratar de conservar la fuente laboral, ¿no? Si bien uno siempre trata de buscar mejores condiciones o mejores salarios para el empleado, para el obrero, hoy me imagino que también pasa también por la conservación del puesto laboral, ¿no? Porque se le hace el contexto, digamos, es complicado para todos. Obviamente que la empresa también trata de achicar para poder, digamos, obviamente, seguir brindando la fuente de trabajo. No, sin duda. Yo creo que las empresas están todas más o menos parecidas, en situación delicada, pero lo que nosotros tenemos con el grupo es una muy buena relación. Las charlas, los contactos con el ingeniero Manacero, con quien fuera de la empresa, son continuos y estamos siempre alerta y tratando de ver, por el tema personal siempre, en estos tiempos donde se complica, el tema del personal siempre preocupa. Pero bueno, hoy por hoy se sigue trabajando, es una situación, ya te digo, lo reitero hasta el cansancio, es una época muy complicada, muy difícil, donde obviamente que el gobierno parecería que no ve la situación de las empresas, las medianas, las pymes, que están realmente, las pymes están muy, pero muy mal. Pero bueno, nosotros seguimos, nosotros miramos, yo como secretario general miro todo, o sea que todo te preocupa, cualquier trabajador de cualquier empresa que pueda quedar en casa, pero siempre tengo el ojo puesto, ¿no es cierto?, en lo nuestro, en claro, lo que sí, son las empresas nuestras. De todos modos, yo siempre digo lo mismo, ojalá que a todo el mundo le vaya bien. Pero te digo, hoy por hoy el tema del personal está bien, o sea, no bien, pero están todos trabajando, es que claro. Eso es lo importante. Así que bueno, esperemos que siga así. Y a ver, tenemos que pensar que en algún momento tenemos que cambiar esto, porque si tenemos el mejor equipo del gobierno de los últimos 50 años, se supone que vamos a mejorar, ¿no es cierto? Bueno, estamos esperando. Estamos esperando, no sé cuál se mete. Mientras tanto, las tarifas no dicen lo mismo. No sé cuál. No nos estarían. No sé cuál semestre será, todavía creo que hay muchos que lo están buscando, pero creo que en algún semestre vamos a arrancar, así que eso te da tranquilidad. Bueno, hoy, en las últimas horas aumentó nuevamente la nafta, no sé si es mejor. Todos preocupados, todos los sectores por igual. Pero... Y sí, el tema de combustible es otro tema, y bueno, sí, eso yo creo que no hace nada a favor, va a agravar más todavía. Pero bueno, te reitero, yo estoy esperanzado con este equipo de los últimos 50 años, que es el mejor. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que sí, para bien de todos, ¿no es cierto? Para bien de todos. Para bien de todos, sí, ¿viste? Si les va bien a ellos, nos va bien a todos los argentinos. Esperemos, nosotros esperamos que a ellos les vaya muy bien, y ojalá que sea así, porque realmente... le va bien a todo, ¿entendés? Entonces, estamos esperando a ver, en algún semestre lo vamos a pegar. Exactamente, estamos deseando que les vaya bien. Que les vaya muy bien, porque es bueno para todos los trabajadores.